Bueno, continuamos con charlas de café. Estamos arrancando el anteúltimo mes del año, ya en el tramo final de este 2023, momento de ajustar objetivos para llegar, ¿no? Con aquellos que nos hemos puesto muy ilusamente, tal vez en enero de 2023, y algunos tienen que ver con lo físico, ¿no? Hay gente que hace actividad física disciplinadamente durante todo el año. Hay algunos más vagos, tal vez como yo, que arrancan en esta época cuando empieza a estar más lindo con la idea, la ilusión de llegar al verano, eso que también nos preocupa sobre todo a las mujeres, pero en el afán de llegar en forma podemos priorizar lo estético por sobre la salud y esto puede ser peligroso, nos puede traer lesiones, nos puede traer consecuencias físicas. Así que hoy vamos a hablar de esto con una profesional, con una, bueno, ella es profesora en Educación Física Nacional, estoy hablando de Estefanía Pandolfo, que nos recibe en su gimnasio muy amablemente. ¿Cómo estás, Estefi? Hola Carla, ¿cómo estás? Desde ya muchas gracias por la nota. Bueno, y contenta de estar acá compartiendo este segmento. Bueno, para hablar, por supuesto, de la importancia de hacer actividad física, pero de hacerla a conciencia, ¿no? De hacerla siempre acompañada de un profesional con las medidas necesarias, con el acompañamiento también particular que cada persona requiere para no caer en riesgos. Es importante a la hora de realizar actividad física el lugar, el espacio y el profesional. Estamos muy acostumbrados a seguir modas y por seguir modas nos equivocamos y no nos dejamos llevar por profesionales que nos vayan orientando. Entonces, mi consejo es que vayan a algún gimnasio donde haya un profesor que los tenga en cuenta a ustedes como su sexo, su composición, su edad, si tienen patología o no. Por eso es muy importante saber una ficha de salud, qué recomendación ir al médico, si tenés sobrepeso, qué actividad elegir y sobre todo a la hora de elegir un ejercicio o una actividad física que sea algo placentero, porque si no, a largo plazo lo terminás abandonando, lo terminás dejando. Sí. Es también toda una búsqueda, ¿no? Encontrar cuál es nuestra actividad. Yo no la encontré todavía a mis 34 años. Creo que caminar es lo único que me sale bien. Pero digo, vos cumpliste hace muy poquito 12 años con dones ya. Son 12 años de trayectoria. Has visto muchos casos de gente que deja el camino. En este sentido de la importancia de cuidar la salud, ¿cuáles pueden ser los riesgos más recurrentes de no hacer una actividad física, bueno, controlada y con el profesional adecuado? Y se ven muchas lesiones a nivel articular o en la zona lumbar, ya sea hernia de disco, deshidratación de los discos lumbares, rectificación cervical. Está muy de moda hipertrofiar, aumentar la masa muscular y se empiezan a hacer ejercicios donde se carga mucho peso y esto recae en todo lo que es a nivel articular, tobillo, rodilla, cadera, cuello. Eso hay que tener mucho Muy en en cuenta. cuenta. Por eso es importante contactar primero a tu médico y después tu médico que te oriente y te ayude a buscar esa actividad que sea para vos, que te dé placer, que te guste y con un profesional que te oriente. Sí. En esto, como vos decías, influyen mucho las modas. Hoy TikTok o Instagram que nos pone a los influencers que nosotros seguimos, sobre todo los más jóvenes, creo que recaen en esto, en hacer tal o cual actividad física y pensamos que nosotros también estamos aptos por ahí para hacer eso. Yo empiezo a ver ahora muchas historias de gente, como vos decís, levantando. Fierro, bueno, a mí no se me ocurriría, ni aunque me lo recete el médico, pero digo, ¿para quiénes está pensada esa actividad? ¿Qué condiciones hay que cumplir para poder hacer ese tipo de bueno, de actividad física, CrossFit es. Sí, es el CrossFit que está de moda, que surge en Estados Unidos, viene de lo que sería el servicio militar. Está orientado a personas jóvenes que no tengan ningún tipo de patología, como te decía, tanto lumbar como cervical, que tengan una buena pared abdominal, porque si no tenés buena pared abdominal, todo ese peso va a caer en las articulaciones y que esté guiado por un profesional que te acompañe en el movimiento que vas a hacer esa sentadilla y esa estocada. Yo no lo recomiendo en los chicos, en los jóvenes, en los chiquitos de 14, 15 años que recién se están iniciando en el deporte, porque tienen que hacer actividades lúdicas. Más bien prefiero que un chico a esa edad haga un deporte como fútbol, donde prima el compañerismo, la camaradería, donde se tocan los valores y no meterse en un gimnasio a hacer peso, a hipertrofiar. Está bárbaro para quien quiere ganar masa muscular, pero siempre a conciencia y orientado.
Y a sabiendas de que no tengo ninguna patología, porque si la tengo, me voy a lesionar como vos hoy decías. Sí. Y en esta experiencia que vos tenés también profesional, ¿se rehúsa la gente a hacer esta famosa ficha técnica que se requiere para hacerla, que en tu caso es obligatoria, ¿no? Sí, sí. Acá cuento con un seguro médico anual, por supuesto, pero además a cada alumno que ingresa a este espacio yo le entrego una ficha de salud que tiene que estar sellada y firmada por el médico. Porque es un aval. Yo cuando vos empezás te pregunto, ¿venís haciendo actividad física? ¿Tenés alguna patología? Contame qué tenés. Y en base a eso, si bien la actividad es grupal, yo planifico de acuerdo a tus posibilidades y tus imposibilidades. Les cuesta ir al médico y llevar la ficha, pero yo digo, bueno, tenés un control de lo que sea, se lo das y es completar. Si tenés, no sé, diabetes, si tenés presión, si tomás algún medicamento, si tenés alguna patología en la rodilla, porque para mí es fundamental. Yo en base a eso planifico las clases, sí. ¿Y hay mayor concurrencia en esta época del año? Si bien vos tenés un plantel estable de alumnos, muy fiel, pero digo, sobre el inicio de la temporada, ¿viene la demanda de los que quieren llegar? Sí, sí. En lo que es gimnasio, si les pasará a todos los profesores, el auge va de septiembre, agosto-septiembre, hasta 15 de diciembre, porque en diciembre ya está, la cabeza está en la fiesta y nos olvidamos. Y después, en enero y en febrero, hay baja porque hace calor y Tres Arroyos es una ciudad donde migra, claro, me como. Claro. Ahí hay baja y después sube en marzo. También Tres Arroyos se mueve de acuerdo al ciclo lectivo, pero es importante destacar que así me vaya Claromeco, no deje de hacer actividad física. Según la Organización Mundial de Salud, hay que hacer 150 minutos de actividad física en la semana. Eso serían 30 minutos, 5 días a la semana de actividad aeróbica. También se recomienda hacer 2 a 3 veces de actividad de fuerza, que puede ser musculación o pesos libres, y 2 veces o 3 veces, si se puede, de flexibilidad, que puede ser yoga o pilates. Eso es importante porque por ahí la mayoría de las personas no lo sabe. Es importante hacer actividad aeróbica, como vos decías que caminabas, complementando con algo localizado y flexibilidad. Me faltarían esas dos. Sí, faltan esas dos. Porque más allá de los beneficios físicos, de todas las bondades que tiene la actividad física, ayuda en la salud mental. Hace muy poquito fue el Día Mundial de la Salud Mental. Estamos en un momento muy complejo a nivel nacional y a nivel mundial también, ¿no? ¿Cómo puede impactar el hacer una actividad física regular en nuestra vida cotidiana? Sí, justo el 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental y tiene un gran impacto en lo que es la actividad física, ya que cuando vos haces ejercicio, liberás una hormona que es la dopamina, que es la del placer, y lo que hace es bajar los niveles de estrés. Siglo XXI, estamos todos estresados, la situación del país es complicada, Argentina es un país difícil donde uno tiene que remar y trabajar y esforzarse. También se libera la serotonina, que eso lo que hace es bajar los niveles de ansiedad y depresión. Entonces, hacer ejercicio es fundamental. Otro motivo que lo quiero destacar es que mejora la calidad del sueño. Y eso también ayuda a lo que es salud mental. Sí. ¿Cómo se ejercita la disciplina, Estefi? Porque viste que a veces yo veo, y también lo he comprobado, ¿no? Más allá del chiste, he estado en este gimnasio, lo recomiendo, que uno a veces tiene que doblegar la inercia que dice, mejor me quedo en casa, ¿no? Pero una vez que venís, lo diste todo, te vas mejor, está chequeado. Sí, todas estas cuestiones que vos decís. Les pasa a todas. Si el día está frío, si llueve, esos días gélidos de invierno en Tres Arroyos cuesta un montón venir, y yo tengo un grupo de WhatsApp y las cargo y les digo, chicas, vengan que hay techo, acá no llueve. Y después te volvés contenta, pero ese envioncito 8 de la mañana yo sé que cuesta, y lo mismo acá 4 de la tarde también cuesta porque por ahí te tira la siesta, las obligaciones. Pero es importante hacerlo por lo que estábamos hablando hoy, que es salud. Y después te vas contenta por todo esto que hablamos de salud mental, porque liberaste endorfinas, dopamina, serotonina y te vas feliz. En un mundo que nos absorbe la pantalla, ¿no? Que nos copa y a veces aunque la querramos dejar, el trabajo, la vida misma, todo transcurre en la pantalla que a veces nos come por completo. Venir, inclusive esa hora de decir, dejo el teléfono, es como que es fundamental. Sí, dejo el teléfono, dejo las plataformas móviles, muchos tienen trabajo acá mismo en Pilates, muchas tienen trabajos en oficinas,
y entonces vienen todas sí, contracturadas, no debe haber una persona que no tenga rectificación cervical, y esta actividad ayuda mucho, mejora mucho ese tipo de patologías, y también trabajamos lo que se llama powerhouse, que es el centro de poder, que son los abdominales. Una buena pared abdominal sirve para todo esto. Y a lo que vos decías, venís acá, te distraes, dejas de lado esas plataformas móviles que todos recaemos en ellas, que es el teléfono, que además encima lo usamos en el trabajo. Entonces es una hora para vos. Así que es importante, sí, hacerlo. Una vez escuché que lo que se afloja por dentro se afloja por fuera. Digo, lo que se afloja por fuera se afloja por dentro, digamos, ¿no? Vos decías, esta sala, estamos en tu sala de Pilates. Sí. Vos sos profesora de educación física de base, pero sos una mujer muy curiosa y te has formado en muchas disciplinas y tenés una propuesta variada e integral, ¿no? Porque también en esto de salud te has formado mucho. Contale un poquito a la gente cuáles son las propuestas de tu gimnasio. Bien, acá en el gimnasio, como se puede ver en este espacio, doy Pilates Reformer, que es Pilates en camilla. También doy entrenamiento funcional y también he dado yoga, ahora lo voy a volver a incorporar. Y bueno, respecto de lo que estudié la base, que es el profesorado de educación física, y después me fui capacitando en lo que es fitness, y en lo que es fitness hice el profesorado de yoga, hice el profesorado de pilates, también, bueno, eso aparte porque trabajé en pileta, así que hice aquagym, estudié auxiliar en kinesiología, porque acá trabajo con patologías y quería estar más abocada y entender un poco más esto de cervicales, esto de deshidratación, esto de pinzamientos, y hacer un acompañamiento mejor al alumno. Porque la mayoría viene con patologías, hasta los jóvenes, incluso los jóvenes, sí. Y es importante destacar que es un gimnasio femenino. Sí, para esas mujeres que tienen ganas de venir a un espacio cuidado, digamos, en el que, bueno, nos sentamos en confianza. A veces la actividad física es un espacio de intimidad, ¿no? Porque tenemos que mover el cuerpo. Bueno, este es un espacio para aquellas mujeres que gustan hacerlo en tribu, ideal. Sí, sí. El nombre, muchos no lo saben, pero Donne sí. Significa mujeres. En italiano, ¿no? Exactamente, que viene de Donna, que es mujer. Yo lo puse porque soy nieta de italianos, muy orgullosa de serlo, de ahí la elección del nombre. Y las mujeres acá vienen de la oficina corriendo, se cambian en el baño, se cambian acá y están con la comodidad absoluta de poder hacerlo. Y este espacio, no solo es la parte física, sí. Sino también es la parte social y nos divertimos. De catarsis. Sí, de sí. Catarsis, descargar total. Los temas. Es agradable y ellas se sienten cómodas con esa metodología. Además se arman grupos de amigas acá, se cae cena de fin de año, o sea que... Sí, 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 sí. Se arman grupos. Tengo alumnas que son Sarmiento, que vienen de hace muchísimos años el mismo grupo y ya es como una hermandad, porque imagínate que... Sí, sí. Paso la mayor parte del día acá trabajando y yo con ellas también entablo una amistad que trasciende de lo laboral y es lo lindo de la atención al público o del servicio a la gente. Sí. Bien. Para quienes se quieren sumar en esta parte del año, ¿cuáles son tus consejos, Estefi? Para los que dicen, bueno, o sea, aunque sea para hacer, está bien igual, nunca es tarde para iniciar una actividad y por ahí encuentran su nicho y ya después le pueden dar continuidad porque además vos no parás en el verano. No, no. Trabajo todo el año. Lo que les recomiendo es que no porque estemos en septiembre, octubre, finalizando el año, no quieran hacer todo de golpe porque es contraproducente, se pueden lesionar. Que hagan la actividad física que les recomiende el médico, pero que a la vez les guste, les interese. Y que combinen una actividad aeróbica para trabajar lo cardiovascular y el corazón con una actividad localizada. El entrenamiento funcional es muy lindo, es muy variable, se trabaja con poco peso o musculación o lo que les guste. Y también yo siempre les digo, vienen acá, pero empieza a salir el sol, vienen los días lindos, que aprovechen hacer actividad física al aire libre, caminar, andar en bici, el sol, vitamina D, eso está bueno, combinar las dos cosas. Venir acá, ir a otro espacio, todo lo que les guste está perfecto, está bárbaro, no hacer mucho de golpe y tratar de hacer combinar aeróbico con localizado. Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo te pueden contactar, Estefi? ¿Por las redes, por tu teléfono, se acercan acá directamente? Se pueden acercar acá, en las redes me escriben mucho al Instagram, que es @donegimnasiofemenino.
Y si no, a mi número de teléfono, que es 1554-1709. Muy bien. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Así entonces, Estefanía Pandolfo, desde su espacio, Don Gimnasio Femenino, nos recibe para, desde acá, desde Charlas de Café, recomendarte que hagas actividad física, pero que la hagas de la mano de un profesional y, por sobre todo, priorizando la salud. Tengo que ir a una tanda de consejos comerciales y ya que estamos en esta época del año redondeando, haciendo balance, también es un buen momento, ¿por qué no?, de contratar tu seguro de vida, de pensar en hacer un retiro y también organizar las finanzas. En este momento tan complejo del país es importante tener los números bien ordenados, así que yo te recomiendo que contactes a Carolina Valladares Rucci, ella es productora asesora de seguros y también asesora en planificación financiera y tiene muy buenas herramientas para ayudarte a asegurar tu futuro.